Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Aprenda a comportarse en los aviones. Una serie de normas para que usted quede como un rey, siendo que es un poligrillo. Atención, vamos a dar consejos, ¿eh? Consejos de comportamiento. Sí. Porque la gente no sabe cómo comportarse. Y sí, es todo nuevo, así claro. Me siento. Y cuando llega la hora de embarcar, hay que no hay que reempujar. Si igual van a subir artículo todo. Artículo primero. No hay que golpear con el equipaje de mano. O bolsas. O bolsas. Ah, dice a otras personas. Es normal que se formen ciertas aglomeraciones al anunciarse la puerta de embarque. Ahora bien, hay que ir con cuidado, bla, bla, bla. 10 minutos de pésima literatura. Bueno. No hay que empujar. Bueno, eso ya no lo sabía, señor. Porque le avisan la puerta que va a salir, dice la puerta 7, número 7. Y salen todos corriendo. Y todos, sí. No sí, empuje, señor. Sí, bien, como que no se va a ir el avión. Acá dice, los asientos del avión se encuentran perfectamente numerados. Sí. A partir del 1 en adelante. Sí. 1, 2, 3. Y así, siguiendo la serie de números naturales. Por lo que cada persona debe ocupar el asiento que le corresponda, según marca el boleto. Y así. Si nos hemos equivocado al sentarnos, pidamos disculpas y busquemos el asiento. Más que yo me siento en cualquier lado. No, cualquier lado. Yo llegué primero, que me van a mandar allá. Además, si usted viaja, discúlpeme, porque a mí me toca viajar con usted. Permiso. Sí, espera un poquito. Permiso. No se puede viajar con el bombo así. ¿Por qué usted viaja con un bombo? Sí, señor. Esto lo tiene que despachar. No, es un bombo que le llevo a mi hermana. Sí, bueno, pero de todos modos. El famoso bombo de mi hermana. Sí. Pero usted no puede viajar con el bombo de su hermana en la cabina. No me lo dejaron meter en la bodega, señor, el bombo. ¿Y por qué no lo dejaron meter en la bodega? No sé, señor, porque le tienen bronca a la música folclórica. No, discúlpeme. Si todos... Yo tengo un conjunto folclórico, vamos todos a tocar a Rusia. Bueno, los felicito, pero si todos viajáramos con un bombo, sea el de su hermana o cualquier otro, esto sería... ¿De quién es? Yo soy un pasajero, señor. Entonces, que también viajo a Rusia. Siéntese donde le corresponda, señor. Dice... El equipaje de mano tiene que ser del tamaño que nosotros le decimos. Así. Así de grande. No. Así no. No. Así. Vio que así. Tienen... No, menos. No hay posibilidad de error porque tienen un lugar donde le hacen meter. Usted le hace meter el equipaje. Y si entra, está bien. Sí. Si no le entra, es inútil que usted... Porque hay gente que empieza a querer meter un equipaje de mano así de grande en un agujero así de chico. Entonces ahí es donde el empleado le dice, es inútil que usted trate, etcétera. Sí. Bien. Además que discute, porque después una vez que no entró, dice, no, lo que pasa es que... Yo quiero ver cómo entra. Usted no pone buena voluntad, ¿dónde quiere que me ponga las cosas, no, señor? Yo tengo que ir, y empieza la autorreferencia. Yo, y ahí cuenta cualquier cosa. Sí. Antes, yo siempre viajo acá, no voy a viajar más. Sí. Y tengo que ir, porque tengo que llevar todas estas cosas, ¿dónde las dejo? Bueno, y ahí planteo un problema personal... Tengo que llevar todo esto a lo de mi hermana. ¿Qué quiere que haga con todo esto? Y bueno, pero... Luego deben desalojar el avión para que yo meta todo esto. Veo que hace poco, se salió en el diario en estos días... No sé. Bueno, sacaron... Eso lo vio usted solo. No, espere, si no le conté. Ah. No le dije qué. Sacaron a un pasajero a la rastra. Ah, sí. Porque el vuelo estaba sobre el lío y el tipo dijo, yo no me bajo, igual que en su caso. Sí. Que yo tengo que ir, tengo que... Estaba loco el tipo. Bueno, y... Lo arrastraron. ¿Hasta dónde? Lo sacaron del avión, lo tiraron. Y... Como un perro. No sé si como un perro. Pero parece que es perfectamente legal eso. Sí, acabo de leerlo esto también acá, ¿eh? Es legal. La compañía te puede... Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. La compañía está autorizada a arrastrarlo a usted... por todo el avión.
Pero no hay necesidad si hay... O sea, en el medio de cuando nuestros sobrecargos no tienen nada que hacer, agarran un pasajero, agarran al que le parece más fácil, ¿no? Y lo arrastran por todo el... Pero no hay derecho, señor. El tipo empieza a gritar así como gritaba, como era que decía... Pero si no... Y no nos importa, más lo arrastramos. Incluso el tipo le dice, el copiloto, le dice... Más gritás, más te vamos a arrastrar. ¿Pero por qué? ¿Qué son, compadrito? Todos ahí. Y listo. Cada 1000 kilómetros arrastramos a uno. ¿Pero por qué? Si el tipo estaba durmiendo, estaba lo... Bueno, lo ahí, tranquilo. Aprovechamos. Lo más tranquilo, descansando, sin molestar a nadie. Acá dice, si durante el vuelo queremos llamar al personal del avión para hacer una solicitud. Sí. ¿Qué solicitud? Acá dice un periódico, una bebida, etcétera. Sí. Por favor, tráigame un periódico, una bebida, etcétera. Hay que tocar el botón correspondiente sin abusar. Sí. O sea, puede tocarme el botón, pero sin abusar. Una vez. Una vez. Porque le queda ya prendido. Vamos ahí, porque son 270 pasajeros. Bueno, sí. Acá, a todos se le ocurre un periódico, una bebida, etcétera. Pero le queda prendido el botón, ¿vio que sí? Hay gente que dice, qué sé yo. Sí. Bien. Ya escuchamos, señor. Tratar con educación y respeto al personal. Por supuesto. Sí. Todo por favor, gracias. Dice, al entrar y al salir del avión hay que saludar también al personal de a bordo. Pero una cosa es saludar, buen día, buenas tardes, qué hacer, sí. Qué sé yo. Pero otro ponerse a hablar con el tipo, no, porque no. Entorpece a los pasajeros que vienen atrás. Están entrando y se venía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, ¿usted sabe cuánto hace que viajo yo en esta aerolínea? No sé. Una semana. Bueno, tampoco corresponde dar un beso o un abrazo. No, un beso en la boca, por ejemplo. No, señor, por supuesto. Al comandante de a bordo. Usted dice, buenas tardes. El asiento 10, ¿dónde está? Le pregunto, incluso para entrar en conversación. El tipo dice, pasando el 9. Y sí. Usted vio que mientras se acerca al 10, va calculando cuál es el 10. Y se me toca al lado de... Sí. Me toca... Y ve la cara va a tocar... del tipo que tiene el aspecto de un asesino serio. Sí. Lo está mirando, sí. Y un bombo tiene también. Sí. No hay que molestar a los compañeros de asiento si están leyendo. Por ejemplo, preguntándole, ¿qué lee? No. O peor todavía, leerle de ojo. Sí, le lee de costado. Le cogotean y cuando el tipo da la vuelta, la página, para. No, es mala. Porque son chiquitos los asientos ahora y están muy cerca y se puede cogotear a ver lo que están leyendo. Menos si están leyendo, ponerle mensaje de texto. Se ve todo el WhatsApp. El WhatsApp de la novia que dice, por ejemplo, no te quiero ver más. Sí. Y... Bien. Si entablamos algún tipo de conversación con otra persona, ¿no? Con un desconocido, hay que evitar hablar de nosotros mismos. ¿Y quién quiere que hable? No, después de hablar. Contarle cosas de nuestra vida, tanto personal como profesional. Por ejemplo, soy guarda de tranvía. Ah, pero está desocupado. No, el tranvía, no importa. O mi señora me engaña con el vecino. Bueno, señor. Algo más, se lo suelta a usted. A usted recién su novia le escribió un WhatsApp, qué sé yo. Y mire, peor mi caso. Al lado de su caso, mi caso es mucho peor. Mi señora me engaña con el vecino. Punto. No le cuente todo eso, hable de otras cosas. No, dice, no. Hay que evitar también hablar de temas poco agradables, como pueden ser las enfermedades. Ah, sí. ¿Qué me dice de la escarlatina? No le dice eso. ¿Por qué Bien. No le habla del lugar a donde va? ¿Usted va a Moscú? Sí, voy a Moscú. ¿Y a qué va Porque Moscú? Porque mi mujer me dejó.
Bien. Si vamos acompañados de niños, no hay que dejarles tocar todo. No, pero no, como ese niño toca, y en un avión por ahí toca un botón, y justo es para que se abran todas las puertas, ponele. Pero no lo dejan entrar al niño a la cabina. No, no sé, igual, no, que no, toquen, no toques, Nahuel. Pero sí. No toques. Pero no grites, porque la gente está durmiendo. ¿O quieres ¡Nahuel! ¡Aquí! No molestes al señor. ¿No lo ves que la novia lo dejó? Tampoco moleste al compañero levantándose a cada rato, especialmente si usted está en un asiento interior. Sí, permiso, voy al baño, permiso, ven. Permiso, volví al baño, Permiso, voy de nuevo, ¿Pero por qué? Porque sí, señor. No, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene esa voz? Porque voy al baño. Dice, bien. Está prohibido llevar animales, ¿no? Buenas tardes. No, en algunos vuelos se permite mascotas hasta determinado peso. Hasta 12, hasta medio kilo. En la cabina. ¿En la cabina es donde maneja el tipo? En la cabina. No, la cabina... Se lo muerde el perro y el avión. La cabina es todo el habitáculo donde van las personas. Sí, sí. Los perros más grandes van en la bodega. Ajá, y los perritos sí. Los perritos esos que son medio ratas y blancas. ¿De qué se ríe? Soy médico. Eso lo puede llevar en la cabina. Lo que no se puede llevar son pájaros. No, pájaros. Hay gente no. que lleva pájaros, poner jilgueros. ¿Para qué lleva de jilguero? ¿Qué sé yo? ¿Usted lleva un perro? ¿Para qué lo lleva? Bueno, bueno, es lo mismo. Pájaro, yo llevo un perro, yo llevo un pájaro. ¿A Moscú? El jilguero. Pájaro, sí, a Moscú, ¿qué hay? Bueno, no, pero llevo a Moscú porque el avión va a Moscú, ¿dónde quiere que lo lleve? Sí, sí, pero ir hasta Moscú. Y llevo un pájaro porque a mí me gusta alargarlo. Sí. En medio del vuelo para ver si es cierto que el pájaro se va para atrás a 1000 kilómetros por hora. No, ¿cómo se va? Y claro, si queda. Y queda fuera de sin apoyo, el avión sigue, el pájaro queda suspendido en el aire, ¡brum!, contra la pared de atrás. Pero no funciona así, señor. Igual está prohibido llegar pájaros y menos soltarlos. ¿Qué le parece? Soltarlos. Menos loros también. No, además que... Empieza a repetir el loro. Sí, todo lo que dice... Sí, sí. Dice, estamos próximos a aterrizar. Aterrizar en el aeropuerto José Stalin de Moscú. Ministro Stalin. Bien. Bueno, siempre hay que tratar de ser educado. Acá dice cosas que las aerolíneas pueden hacer, si quieren. Porque arrastrarte, ya te digo. Se puede. También te pueden arrastrar, te pueden incluso hacer redactar un testamento. En serio, dice acá. ¿Un testamento por si? Un testamento. Ponele, si vos te estás muriendo, ponele, sí. Te envenenaron la comedia. O la comida estaba envenenada o en mal estado del avión y te morís. Sí. Pero eso yo me muero. Llamen al comandante que voy a redactar mi testamento. Dejo todo. A mis amigos, mi casa, qué sé yo. A mi hijo mayor le dejo mi colección de revista El Gráfico. Todo por el estilo. Lo puede hacer el comandante. Y certifica la muerte. Ah, eso es la autoridad. Es la autoridad. Cuando él te dice, estás muerto... Por más que vos reclames, sí. Estás muerto. No, no, pero... Después dice, ya está, ya lo firmé. ¡No, ese equipo! Pero bueno. ¡No, dice, ya está, muerto! ¡No, muerto no! ¡No, y uno hace cosas de vivo, sí, Dios claro. Y el tipo dice, muerto. Chao. Y todo así, ¿no? Y dígame, por ejemplo... Ahora que vienen las líneas de bajo costo. Sí. ¿Cuánto es bajo costo? La mitad. ¿La mitad de qué? De lo que vale, dígame el precio. Es poco, poco rebaja. ¿Pero por qué poco rebaja? ¿Cuánto quiere que le rebaje? No, yo pensé que eso, 10%. 10% es menos que el 50%. Por eso, quiero menos. ¿Usted quiere menos rebaja? No, menos pagar. Y bueno, por eso soy ruso. ¿Cómo le va? Yo le ofrezco el 50%, no el 10. No, quiero pagar el 10.
¿El 10% del valor total? Sí, sí. No, bueno, señor. Sí, bueno, pero usted me está diciendo minorías. Primero que salen, no salen del aeropuerto, salen del descampado. Salimos, estamos saliendo, estamos operando sí. Con aeropuertos alternativos. Ah, oh, sí, sí. Por ejemplo, en el viaje de Moscú, tengo que ir al aeropuerto de Kiev. No, hace Moscú-Palomar. Es raro porque se sí. anuncia así. Moscú-Palomar. Sí. Como los colectivos. Moscú, 1114, Palomar. Y te dice por dónde va pasando al costado. Claro, lo va diciendo. Moscú, San Petersburgo, Berlín, París, Barcelona, Madrid. Sí, y hasta llegar al Palomar. A Palomar. Dice San Miguel. Sí, claro. Palomar. Brasil. San Miguel, Hurlingham, Palomar. No, bueno. Tienen un problema con las escalas de los mapas sí, y sí, eso. Sí, sí. Y bueno. Bueno, pero, sí, es, eso sí. Hay algo importante que no sé si usted lo pasó por alto porque tiene algo para ocultar. Ajá. Pero es el comportamiento frente al uso del baño de bueno, los aviones. Hay algo que usted quizá no sabe y es que en realidad el baño se puede abrir desde afuera. Las autoridades del avión tienen una llave maestra con la cual pueden abrir el baño en caso de necesidad o en caso de capricho. No, capricho, bueno, hemos visto que hay mucho de capricho. Por ahí, por ejemplo, una persona no sale, ¿no es cierto? Sí. Pasan las horas. ¿Horas? Sí, y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Y el tipo no sale, le golpeamos. Señor, señor, tienes que señor, ¿cierto? Incluso... cuando el tipo no sale, desde el parlante les habla el comandante, dice, al señor que se encuentra en el baño, salí de una vez. No, bueno, no. Con un poco más De delicadeza. Sí, sí. Se ruega abandonar las instalaciones del baño. Bueno, sale, golpea, ¡llega la puerta, qué sé yo! Entonces viene con la llave maestra y abre, y está el tipo. Con sorpresa, imagínese sí, la sorpresa... Sí. De alguien que está en el baño creyendo gozar de una impunidad total y ver cómo entra el copiloto acompañado de varios pasajeros. ¿Y qué hacen los pasajeros ahí? Fueron a mirar. ¿Pero por qué fueron a mirar? Son los pasajeros que querían usar el baño y estaban esperando. Voy a estar cierto, Moscú. Y están muy bien, estaba el tipo y dice: el que iba al baño. Sí, sí. Creí que era él el que estaba adentro. Hubiera sido mejor, ¿no? Abre la puerta, mira. Y dice, ¿cómo es posible? Dice el tipo que estaba adentro. Era Dorio el tipo de... Sí. No es posible, o sea. O sea que... No, Dorio dice siempre, o sea. Promete una frase que nunca viene. No, tiene que desocupar el baño, mire. Se lo vamos a explicar de buena manera. Sí. Y usted sí, entender... Sí, sí. Usted... Espérese que me estoy... Sí, viste así. Sí. Usted comprender... Un momento. Usted comprender idioma que hablo. Sí, señor. ¿Cómo? Lo entiendo perfectamente. Sí. ¿Por qué decirme eso? Vale utilizar todos muchos aquí. Ajá. Todas estas personas que están a los gritos. Sí. Bueno, bueno, tranquilidad. Tranquilidad, por favor. Les pedimos, estamos a 10.000 metros de altura. Tenemos que convivir. Vamos a atravesar una zona de turbulencia. Oh, sí, sí. Que está próxima. ¿Me quedo adentro del baño? No, no. Tiene que ir a ocupar su asiento vestido. Tiene que ir a ocupar. ¿Mi asiento qué? Su asiento lo tiene que ocupar. Ah. ¿En qué asiento estaba? ¿Qué número? En el 7. ¿7B? Sí, efectivamente. Muy bien. Por favor, si puede ir, o si no, lo tenemos que llevar nosotros hasta el 7B. Bueno, llévenme ya que está. No, ya que está, no. Si me voy a elegir, lléveme. No, no, digo, lo estoy amenazando. Ah, con más razón lléveme. Porque a mí, mire, señor comandante, por las buenas me sacan hasta la camisa.
Pero si no tiene o la por las malas, ahora que me acuerdo. La camisa no la tiene, bueno, así que no importa. El baño, ¿cuánto? Todos los aviones tienen baño, pues yo la última vez que viajé no lo encontré el baño. Sí, ¿cómo que no? Todos lo los busqué, aviones. Lo busqué y no voy a preguntar. ¿Por qué no va a preguntar? Me queda feo, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Un pasajero que está sentado ahí? Digo, señor, sí. Sí, se digo. ¿Qué? No le voy a decir, digo. Somos grandes. No, somos grandes, no, diga. ¿Por qué no me dice, cierto? ¿Qué? ¿Pero qué necesita? ¿Qué me entiende? No, no le entiendo, justamente no le entiendo. Mire, estoy en el pasillo, estoy buscando. Señora. ¿Cómo? Ser ruso, usted, ser ruso. No, tener ganas de ir baño. Es por allá. Ahí donde dice que, ¿qué dice? Hay un muñeco. ¿En el baño? No, ahí está. Está el muñeco universal. Gallardo. Que todos lo entendemos. Eso, ese sí, el muñeco ese lo entienden todos. Ah, pero sí, ¿para qué poner muñecos si en el avión son baños unisex? Pero el muñeco pueden es unisex. Pueden ir tanto todos y todas. Sí, bueno, pero el muñeco es unisex, no tiene ninguna referencia de género. Entonces, ¿qué tiene que ver con el baño? ¿Qué está haciendo el muñeco? Para que yo sepa que es el baño. Sí, señor, porque es el baño y no, por ejemplo... La cebra para cruzar la calle. No, porque es una figura humana. Cabeza, tronco. Ajá. Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna derecha, pierna izquierda. Ajá. Bidimensional. ¿Y qué significa? ¿Baño? ¿Por qué no ponen baño? Porque no se entiende todos los idiomas. Lo tenés como que poner en todos los idiomas. Tiene razón, claro. Andá a saber cómo se dirá en ruso. Claro. Baño. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Pero por favor ocupe su asiento. Porque estamos próximos a aterrizar. Otra cosa que no se permite, por ejemplo, es intimar a las parejas. No, ¿intimar a las parejas o en pareja? A las parejas. No. En pareja. Usted va con su novia, por ejemplo, y le dice al tipo, deme el asiento de Atriqui. No, ¿cómo de Atriqui? No. Le guiña el ojo y dice, dame los dos de Atriqui. No hay nada. No es el cine esto, señor. Entonces te va al último asiento ahí. ¿Quién lo va a andar mirando? Y todos para adelante en el avión. Sí, pero los que van al baño. Los que van al baño. Claro, los que van al baño ven eso. Tiene todo el recorrido para usted mí. Usted debe ser el muñeco del baño. Y bueno, ahí viene la zapata, quien sea. Le dice, lamentablemente. Se van a tener que retirar. ¿Pero a dónde? Si se tiene que tirar en paracaídas, ¿cómo va a ser? Eso, ¿cómo hacen? Por ejemplo, si usted le lo descubren que es polizón. Sí, lo pueden retener, le dicen, mirá, ahora cuando lleguemos a Moscú, sí. Te van a hacer volver. Porque a mí, un perro, yo llevé un perro una vez, y me lo tiraron. ¿Pero cómo le van a tirar? No. ¿Usted no lo había despachado? No, había no, no sí, yo lo llevé, no pagué pasaje. Pues. Ay, señor, es eso. Y el tipo me lo descubrió al perro, ¿no? Yo lo tenía medio escondido en el bolsillo interior de la americana y viene el comisario de a bordo y me dice, ¿por qué se le mueve el bolsillo? Le digo, no sé. Y por ahí salió el perro de adentro, lo vio, lo desconoció. ¿Y qué le parece? Si no lo conocía. Lo desconoció al comisario y le saltó. Y el tipo ya ahí se puso mal. Dice, ¿a dónde está el pasaje de este can? Dice el tipo. No, le digo, no tengo pasaje, es el mío, el perro. Yo me hago responsable, le digo. Pero se tiene que hacer responsable pagando el pasaje. Exacto, esas fueron las palabras. No, le digo... No, ¿cómo voy a pagar el pasaje? Ya está arriba, ¿qué le cuesta? Digo, no, mire, señor, me dice, si usted no paga el pasaje, no vamos a tener más remedio que deshacernos del perro. ¿De qué modo? Entonces, bueno, me dice, tirándolo, abrimos la puerta y lo tiramos para abajo. Lamentablemente no podemos parar en un aeropuerto.
Así que lo arrojamos, bajamos un poco la velocidad. Pero bueno, no, bueno. Somos seres humanos. Sí, bueno, no, pero es de una crueldad. Bajamos la velocidad, tiramos al perro y ya está. No, ya salvo, está. Salvo, me dice usted, pague el pasaje. Entonces lo miré al perro y le digo, esta te la debo, hermano. Pero ¿cómo? Pausa.